Tengo una misión de vida que me reclama por entero. Estimo que presto más ayuda a mi pueblo, no solamente como científico, sino también como símbolo de lo que puede ser un venezolano. Humberto Fernández Morán. Todo trabajo de investigación e invento que hizo el doctor Humberto Fernández Morán fue con una visión y misión para la humanidad. Él hizo posible traspasar la barrera de lo estructural a lo químico, a lo molecular, que es tal vez una de sus contribuciones más importantes. Repetir en este momento sus méritos no es posible, ni el momento alcanzaría el tiempo para un apretado intento. Fernández Morán pues siempre fue un ser privilegiado. Maracaibo, cuna de destacados intelectuales, vio nacer a Humberto Avelino Fernández Morán Villalobos el 18 de febrero de 1924, hijo de Luis Fernández y doña Elena Villalobos, quienes desde temprana edad se preocuparon por la calidad educativa del futuro hombre de ciencias. Posteriormente, a la edad de 15 años, Humberto Fernández Morán viaja a Alemania. Durante su juventud, realiza un periplo académico por prestigiosas universidades. De regreso a su Venezuela natal, realiza las primeras leucotomías transorbitarias en el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo y crea además en 1955 el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, hoy conocido como el IVIC. Con la creación del Instituto Venezolano de Investigaciones Cerebrales, el IVNIC, en el 54, comenzó en el 54, pero realmente se creó en el 58, supongo, se dieron las bases para la institucionalización de la ciencia en Venezuela. Por su prestigio y el diseño de diversos proyectos científicos, es designado ministro de Educación durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, cargo en el que se desempeñó por apenas unos días, hasta la caída de la dictadura el 23 de enero de 1958. Cuando se produce el proceso político, ¿verdad?, del 23 de enero, que evidentemente significó algo importante histórico para Venezuela, porque es el inicio de la democracia representativa, él fue nombrado ministro de Educación. Es nombrado ministro de Educación por encima de las circunstancias políticas del momento, porque ya los venezolanos pues valoraban la capacidad del doctor Fernández Morán para enrumbar este país por la vía de la ciencia y por una educación de calidad. Esto le valió el veto y la persecución de una clase política que fue incapaz de entender su trascendencia científica universal, así como el compromiso que este insigne investigador sentía por su país, por lo que Fernández Morán decide partir una vez más fuera de las fronteras patrias. Su pecado fue haber tratado, ¿no?, de disipar la tormenta que en esos días se estaba dando en Venezuela, la tormenta política. Y entonces aceptó ser el ministro de Educación. No es que de ninguna manera esté tratando de justificar la dictadura, pero como ser humano, valioso que era, agradeció a Pérez Jiménez todo el aporte que él le hizo a la ciencia venezolana con la creación del IVIC. Históricamente no lo podemos negar, ¿no? Entonces la ida de Fernández Morán ha sido una pérdida enorme para el país. La pasión por la investigación, donde la genialidad del trascendente trabajo científico de Humberto Fernández Morán se posiciona, conlleva serlo acreedor de importantes reconocimientos por parte de las más prestigiosas universidades e instituciones científicas del mundo. Su constante proceso formativo lo lleva a realizar estudios en neurología y neuropatología en Washington. Asimismo, desarrolla el microscopio electrónico con lentes superconductores, que amplifica la imagen y brinda mayores niveles de resolución. El microscopio, que era el arma de trabajo del doctor Fernández Morán, es más, en la Universidad de Wisconsin, que era donde estaba, había un profesor, el profesor Green. El profesor Green había justamente tenido una gran conexión con Fernández Morán cuando él estuvo
en el MIT y donde describió las partículas elementales de las mitocondrias. Y Green en Wisconsin, hablar de Fernández Morán pues era un personaje muy conocido. Uno de sus legados más importantes y reconocidos es el bisturí o cuchilla de diamante, vital para el estudio de microestructuras. Esta invención le hace ganador del premio John Scott. Había que cortar los tejidos muy finos para poderlos ver al atravesar los electrones. Y nada mejor que el filo del diamante. Demostró la existencia en la parte interna de la mitocondria, lo que ya llaman las crestas mitocondriales, de unas partículas ultramicroscópicas que él llamó partículas elementales y que tenían mucho que ver con todo el sistema de la cadena de transporte de electrones de mitocondria, ¿no? Que al final son las responsables de la respiración y de la creación de la energía necesaria para el funcionamiento del organismo. Por vez primera podíamos visualizar el ADN y el ARN dentro de la célula, podíamos ver dónde se realizaba la síntesis de proteínas dentro de la célula, cómo se almacenaban y cómo se formaban compuestos complejos que se localizaban a nivel del aparato de Golgi y luego cómo la célula exportaba los productos de elaboración proteica o glicoproteica al resto de la célula. Para la década de los 70, desarrolla para la NASA el proyecto Space Shuttle, transbordador espacial, y se convierte en investigador principal del proyecto Apolo 11 de la NASA en los Estados Unidos, país donde por sus contribuciones a la ciencia se le propuso ser nominado para el premio Nobel, pero decide rechazar el ofrecimiento porque para ser nominado tenía que aceptar también la ciudadanía norteamericana renunciando a la suya. La especialidad y áreas del conocimiento desarrolladas por el eminente científico e investigador venezolano abarcan específicamente disciplinas relacionadas con la bioquímica, la biología celular y molecular, electromagnetismo, la electrónica, la neuroquímica, la física, la química, la biofísica y neurología, además de su pasión e interés por la literatura, el arte y la historia de Venezuela. En 1998, el investigador Zuliano ordenó embalar 320 cajas en su laboratorio en la Universidad de Chicago, meses antes de morir. Ahí se almacenaron libros, microscopios ópticos y electrónicos, tanto de transmisión como de barrido, herramientas, accesorios de laboratorio, también libros, revistas, manuscritos, documentos y objetos personales. Él quería volver a residenciarse aquí en Maracaibo y cooperar de manera más intensiva con la Universidad del Zulia. El 17 de marzo de 1999, Humberto Fernández Morán fallece en Estocolmo, víctima de un aneurisma cerebral. Hoy, con el objetivo de honrar la vida y obra del egregio científico zuliano, uno de los venezolanos más universales de todos los tiempos, el Sistema de Servicios Bibliotecarios de la Universidad del Zulia, Serviluz, dependencia adscrita al Vicerrectorado Académico, adelanta el programa Reconstrucción Histórica del Legado Científico del Dr. Fernández Morán, previo rescate, organicidad y sistematicidad de su biblioteca personal, la cual posee más de 2.300 libros, aproximadamente 85 títulos de revistas científicas y un incalculable número de artículos científicos de su autoría que forman parte de la literatura epistolar de este zuliano universal, destacándose una valiosa retrospectiva fotográfica sobre su vida y obra, además del registro y organicidad de sus objetos personales que ofrecen asertivas pistas acerca de la personalidad de este notable hombre de ciencias. El uso de las tecnologías de información y comunicación a través de la digitalización puedan conocer la obra de este gran científico zuliano, el gran científico Humberto Fernández Morán. Este programa reivindica y dignifica la vida, obra y legado de este ilustre venezolano del Zulia, contribuyendo con el objetivo de preservar su patrimonio
y socializar el conocimiento divulgando los valiosos aportes y hallazgos que realizó Humberto Fernández Morán como científico y que puso al servicio de la humanidad.